nos da para poder estar reunidos en este lugar con ustedes. Y definitivamente, pues nos alegra siempre reunirnos de esa manera, porque hay tantos recursos en la palabra de Dios para traer grandes resultados en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, también agradecido por estar en este día. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de acá de Otavalo y todos los hermanos que también han viajado de los diferentes lugares y países. Dios los bendiga a todos. Vamos a aprovechar este día el tiempo para meditar algunas verdades de la palabra de Dios. Bueno, como la mayoría, pues pudiéramos repetir algunos temas, pero la mayoría, como ha estado conectado en los servicios, vamos a continuar y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Sí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 y 13. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vamos a orar. Gracias infinitas por este día especial, por ayudarnos, Señor, a cada uno, Señor, en lo que ha emprendido, en el viaje, en la labor, Señor, de todo lo que se ha hecho para que tome lugar esta reunión. Te decimos gracias, Señor. Estamos agradecidos por todo ello. Ahora, Señor, entendemos el objetivo por el cual nos reunimos, y es, Señor, para poder venir a tu palabra, nutrirnos de ella, Señor, ser sanados por ella, ser libertados, Señor, y completamente, Señor, enfocados en lo celestial, donde realmente nos conviene mirar por nuestro destino eterno, Señor. Gracias por ello. Con gran expectativa vamos a tomar este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, que estamos enfocándonos en esta declaración del ángel hacia Juan en Apocalipsis capítulo 10. ¿No? Toma el librito y cómelo. Pero no, vamos a fijarnos en esta parte específica que hemos venido viendo el último servicio, el día miércoles. Era la parte del versículo 13, ¿no? Decía: No has negado mi fe. Ahora, esta es una declaración que es tan tremenda, porque nosotros, de una manera general, automáticamente pensamos siempre en nuestra fe en Él, ¿no? Cada uno dice: Sí, yo creo en Él, ¿no? Yo tengo fe en Dios. Pero cuando nosotros empezamos a mirar la Biblia a la luz del mensaje que Dios envió, nos damos cuenta que hay detalles que marcan la diferencia. Uno de ellos es esta verdad. Dios no le dice: No has negado tu fe en mí. Sería lo normal, ¿no? No has negado tu fe en mí. Pero lo que Dios le dice: No has negado mi fe. Y cuando vimos rápidamente, para recordarles nomás, en el libro de las siete edades de la iglesia y en la edad de Pérgamo, vamos a leer el párrafo 101 y 102, porque ya hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la fe de la persona en Dios, la otra cosa es la fe de Dios, ¿no? Entonces, aquí el profeta va a enfocarnos cuando, pues, los siete sellos se abrieron, mostró lo que significaba el Apocalipsis, ¿no? Antes de eso solo veíamos, pues, y lo podíamos pasar, ¿no? No ha negado mi fe. Bueno, tal vez podíamos decir que significaba que era la fe del creyente en Dios, pero
no dice no has negado tu fe en mí, sino no has negado mi fe. Entonces, podemos leer el párrafo 101, dice así: ellos sabían, ¿no? Los de Dios le habla así, dice, a esta edad de Pérgamo, ¿no? Esta edad de Pérgamo, Dios le habla así por cuanto dice: el diablo había trabajado arduamente para sacarlos fuera del plan original, fuera de la palabra de Dios, y había tenido tantos logros. Pero en medio de todo eso hubo gente que vencieron, y una de las realidades que tomó lugar era lo que Dios le dijo: no has negado mi fe. Dios alabándolo por ello, ¿no? Le había dicho: ve, has no le había dicho: retienes mi nombre, yo conozco tus obras. Pero luego le dice: no has negado mi fe. Entonces el profeta dice: esta gente, a los que Dios le está diciendo esas cosas, entendían, dice, ellos sabían, los creyentes, que ningún hombre podía realmente creer hacia vida eterna y la justicia de Dios sin la medida de la fe del mismo Señor Jesús, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que como creyentes queremos entender, porque cada uno de nosotros somos conscientes que nuestra jornada aquí en la tierra pues es temporal y no sabemos cuándo vamos a salir. Pero usted debe tomar una decisión de que al terminar su jornada pues esté listo para oír de Jesús: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. No queremos oír lo que Él dijo, que también nos podría decir: no te conozco, vete de aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos caminado en la vida cristiana y no hemos visto los resultados que nosotros sabemos que debemos tener, de una manera general o de una manera inconsciente, definitivamente algo tiene que estar mal. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que el profeta dice: para que estos creyentes puedan ser vencedores en esta edad donde Satanás tenía su trono, para que ellos puedan vencer en ese tiempo tan oscuro, no bastaba la fe de ellos en Dios. Porque muchos dicen: no, yo sí creo en Dios. Eso no basta para que a usted sea un vencedor. Por eso el profeta dice: ellos llegaron a entender. Como usted y yo, si queremos vencer, tenemos que llegar a entender lo mismo. Lo que ellos llegaron a entender les hizo invencibles. Y lo que entendieron era que la fe de ellos en Dios no bastaba, que para vencer se necesitaba la fe del mismo Señor Jesús en ellos. Son dos cosas diferentes. Todos estamos leyendo estas cosas, ¿no? Porque muchos nos enfocamos nada más en que la gente crea en Él, pero eso nada más lo moverá del mundo a la iglesia, pero no podrá cambiar su vida ni lograr que la persona ame la palabra de Dios. Cuando usted nada más tiene fe en Él, tendrá los mensajes guardados, la Biblia guardada, nunca lo conocerá, ¿sí? Pero la fe de Dios es diferente. Entonces dice aquí: estos creyentes sabían, ellos conocían, que ningún hombre podría realmente creer hacia la vida eterna y la justicia de Dios sin la medida de la fe del mismo Señor Jesús. Entonces, por eso nos damos cuenta, ¿no?, que cuando nosotros operamos en la fe de nosotros, el tema de la vida eterna, el tema de fe perfecta, el tema de fe de rapto, el tema de todo lo que tiene que ver con lo celestial, no es algo que nos interesa, ¿sí? Lo único que nos interesa es saber si estamos haciendo las cosas bien en la esfera humana, tal vez yendo a la iglesia, siendo fiel a una iglesia, un predicador, y bueno, tratando de no hacer cosas mundanas en la esfera física. Pero el tema de la vida eterna, dijo, no le alcanza la fe humana. No habrá ningún interés en esos temas, ¿ve? Porque dice: pero estos creyentes, para poder vencer en una edad tan oscura, dice, empezaron a entender algo, lograron saber algo que la fe humana no lo podía lograr, pero se necesitaba la fe del mismo Señor Jesús. Así como la iglesia hoy día está llena de creyentes intelectuales, que su entendimiento nada más es intelectual, dice. Entonces, cuando una fe es intelectual, solo armonizan o están de acuerdo y creen, dice, que Jesús nació de una virgen en el nacimiento virginal del Señor Jesús, y que Él derramó su sangre, ¿no?, la sangre derramada, ¿qué más? Y asistir a la iglesia, eso sí, y también tomar la cena del Señor, ahí está. Todas esas cosas nada más, en eso se van a ocupar, cuando nada más viven teniendo fe en Dios, pero no la fe de Dios. Solamente nos interesa que, si sí, Jesús murió por nosotros, Él vino y nació por un nacimiento virginal, y tenemos que ir a la iglesia, y tenemos que congregarnos, tenemos que hacer esto, y tenemos que tomar Santa Cena, y tenemos que hacer eso. Dice, en nada más en eso se van a ocupar. Pero el tema de la vida eterna para nada les va a interesar. ¿Qué se requiere para vida eterna? ¿Qué tipo de fe
¿Qué tipo de actitud? ¿Qué tipo de condición? No será su interés. Entonces, la falta de interés en los temas, ¿no?, que Dios envió para este día, simplemente es el resultado de que la gente no pasó de su fe en Dios hacia la fe de Dios. Son dos cosas diferentes. Pero estos de Pérgamo entendieron que no bastará mi fe en él. Por eso el profeta dice aquí estas cosas. Nada más dice ellos, entonces armonizarán. Dice, tenemos creyentes intelectuales. Entonces ellos armonizan nada más con el nacimiento virginal de Jesucristo, con la sangre derramada, asistiendo a la iglesia y tomando la cena del Señor. Nada más dice que eso es su interés. Si hacen eso, se sienten bien. Pero el que tiene la fe de Dios sabe, eso es nada. ¿Sí se da cuenta? Eso es nada, eso no me alcanza. Eso me hará una persona tal vez que en la esfera natural me llame religioso, pero no alcanza para la vida eterna. Ahora, eso lograron entender esos creyentes que vencieron, ¿no? Entonces dice aquí, ¿ve?, pero ellos de ninguna manera siendo renacidos de nuevo. Así también en aquella tercera edad tenían el mismo problema. Luego dice, escucha esto, dice, la fe humana, ¿no? Si usted tiene el libro de edades, si no, puede tomar nota. Yo estoy leyendo el párrafo 101 del libro de las siete edades de la iglesia en la edad de Pérgamo. En la edad de Pérgamo, el párrafo 101. Usted puede ir y leer, dice, la fe humana no fue suficiente en aquel entonces y no será suficiente hoy. Se necesita que caiga la mera fe del Hijo de Dios en el corazón del hombre, para que él así pueda recibir al Señor de gloria en el templo no hecho de manos. Son dos cosas muy diferentes. Entonces la fe humana, dice, la fe en él no bastaría, no alcanza. Entonces dice aquí, esta, dice el párrafo 102 ahora, esta era una fe viviente. Pablo dijo, dice, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no dijo que vivía por fe en el Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Yo vivo porque tengo fe en el Hijo de Dios, o porque yo tengo fe en Dios. No, Pablo dijo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Eso está en Gálatas, que leímos, Gálatas capítulo 1, ¿no? O capítulo 2. Capítulo 2. Es importante que leemos estas cosas para poder avanzar. Decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en mi fe en el Hijo de Dios. No, ¿se da cuenta? Una cosa es mi fe en Él, ¿no? Por eso algunos dicen, mi fe en Él me sacará de aquí. No, dice, es la fe de Él. ¿Recuerdas la cosa? Dice, Pablo dijo, vivo, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces el profeta está tomando estas escrituras para mostrar, ¿no?, las cosas en las que vamos a enfocar. Pero para ello quiero leerles también un párrafo antes, el párrafo 99, nada más para recordárselo, y algunos buenos que tal vez no escucharon, para que puedan anotar y fijarse en este tema, ¿no? Para que usted mismo se examine en qué tipo, cuál es mi relación con Dios. ¿Yo tengo fe en Él o tengo la fe de Él? Son dos cosas diferentes. Cuando usted nada más tiene fe en Dios, ¿no?, pues dijo Santiago, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? También dijo, ¿crees que Dios es uno? También dijo, el diablo cree y tiembla, ¿no? Pero la fe de Dios jamás estará en el diablo. La fe de Dios solamente estará en el Hijo de Dios. Ahora, y eso marca la diferencia, y eso está disponible para cada creyente. Pero muchos creyentes no lo recibirán por cuanto ignoran el proceso por donde Dios quiere llevarnos. Primero uno empieza teniendo fe en Él. Sí, yo acepto, yo creo en Él, ¿no? Pero eso nos lleva cerca de Él. Pero lo que nos va a colocar en Él es la fe de Él. Por eso aquí en el párrafo 99 decía el profeta, ¿no?, tomando Hechos 3:16, cuando le preguntaron a Pedro, dice, cómo había hecho el poderoso milagro en el cojo, dice, en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pedro le explicó así: y por la fe de Jesús, ¿no?, lo cual es su nombre, dice, a este cojo a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es de él, ¿no?, le ha dado, dice, a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces el profeta dice, fíjense bien, allí está el nombre
y está la fe de Jesús, que trajeron a cumplimiento el milagro. Entonces, Pedro no dijo que era su propia fe humana, como tampoco dijo que era su propio nombre, ¿no? Él dijo que era el nombre de Jesús usado en la fe que viene de Jesús. Eso fue lo que obró el milagro. Entonces, esa fe es aquella de la cual hablaba el Señor en Apocalipsis 2:13. Entonces, era su fe de él, no era fe en él. Dos cosas diferentes. Fe en él, dice, es diferente. Eso no hará ningún resultado. Pero dice en Apocalipsis 2:13, no has negado mi fe, mostrando que estos creyentes tenían la fe de Jesús. ¿Sí? Mostrando que estos creyentes tenían la fe de Jesús. Entonces, no era su fe, sino dice, no era su fe, la fe de Jesús, no era fe en él. ¿Ve? Entonces, cuando ya hemos entendido estas cosas, ¿ve? Y entendemos de lo que se trata, ahora queremos un poquito mostrar lo que es la fe de Jesús, ¿no? Porque esa es la que ya entendemos por el mensaje, y bueno, hablamos bastante en el sermón anterior, mostrando que sin la fe de Jesús no va a pasar nada. Simplemente dice el profeta, a lo más que llegará alguien que solo tiene fe en Dios, va a saber que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre y que tengo que ir a la iglesia y qué más. Ay, que tengo que tomar Santa Cena, nada más dice, ahí no me llega. El resto de los temas de la Biblia no es ningún interés en su corazón. ¿Por qué cree que hay tanta ignorancia en el mundo de la Biblia? Supuestamente es el día más educado. ¿Pero por qué no hay interés en los temas profundos de la Biblia? Todo el mundo conoce, sea católico, sea evangélico, sea en el mensaje, solamente se han centrado en esos cuatro puntos generales. ¿Por qué? Porque no han entendido, se da cuenta. En él, bueno, eso nada más le hace un miembro de iglesia creer que Jesús derramó su sangre, creer que nació de la Virgen y bueno, un buen miembro de iglesia que va a tomar la Santa Cena y ya está. Entonces, lo que se necesita y lo que cada creyente necesita es entrar a la fe de Jesús, la fe de él, ¿no? Entonces, entendemos el resultado que produce nuestra fe en él, porque el profeta lo dice, ¿no? Y usted examina, ve esas cosas, porque el profeta nos dice que nada más son cosas literales que a usted le interesará. Nada más, usted estará mirando pues las cosas físicas, que se vista correctamente, que no estén haciendo cosas erradas en lo natural. Algunos ni eso les alcanza la fe humana, ¿no? Algunos ni eso. Entonces el profeta dice, la fe humana no pudo allá, no podrá aquí. Entonces se requiere la fe divina, porque la iglesia, simplemente Jesús dijo, yo la edificaré. Los recursos de la iglesia, los recursos para que el cristiano sea un verdadero cristiano, los recursos para esa realidad tienen que venir de él. Y hay una forma en la que van a venir, y la Biblia lo declara. Entonces, dice, estos creyentes lograron vencer por cuanto, ¿ve? Por cuanto ellos entendieron cómo llegar ahí. Ahora, aquí está el punto. ¿Dónde podemos entender y entrar a saber qué es lo que es la fe de Jesús? Porque aquí nos va a dar los datos. Fácil, vaya al párrafo 107, ahí nomás avance. Y de ahí nos vamos por toda la Biblia. ¿Sí? Porque hermano, la fe de Jesús es la que produce los resultados. La fe de Jesús es la que le hace a usted recién cristiano. Lo demás es usted acercándose, ¿ve? Para ser cristiano, es postulando al cristianismo, ¿no? Es como dándose examen de ingreso, pero cuando usted ingresa y aprueba el examen, entonces recién se le acepta pues en la institución, ¿no? Entonces cuando se le acepta, pues simplemente entra usted a operar de la fe suya en él a la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo se logra estas cosas? ¿No? ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿De qué se trata? Porque, ¿y cómo acceder a ello? ¿No? ¿Qué es la fe de Jesús? Aquí nos va a dar el profeta las claves para ir al resto de la Biblia. Dice aquí el párrafo 107. La razón por la cual, esto es parte del elogio del Espíritu, ¿no? Lo elogió, dice Dios, lo elogió a estos creyentes, porque le dijo, no has negado mi fe. Entonces dice, la razón de eso es porque estos valientes soldados de la cruz estaban venciendo a Satanás allí mismo en su propio trono. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Dice, porque ahí donde, en donde Satanás, ahí donde dice, sé dónde está el trono de Satanás, ¿no? Entonces, esa edad, Satanás trabajó desde Éfeso, Esmirna, cuando llegó a Pérgamo, Satanás tomó su trono en la iglesia. Qué desgracia, ¿no? Y eso no se ha salido, Satanás no ha soltado su trono hasta este día. Pero en ese día donde Satanás tomó su trono, dice, hubo creyentes que lo vencieron.
Ahora, ¿cuánto nos interesa vencerlo a él? Pero nosotros podemos pensar que somos cristianos y que estamos bien, ¿no? Pero la Biblia nos enseña el resultado, las características y las acciones de uno que sí está bien. Entonces no es que el predicador, usted nunca se confíe porque el predicador le diga: estás predestinado, te vas a ir en el rapto. No. Sino usted examine: realmente estoy predestinado, realmente me voy a ir en el rapto. Porque no basta que alguien le diga: pues sabes qué, tú vas a ir a Argentina y simplemente vas a ir. Bueno, usted le diría, usted lo mínimo que preguntaría, si usted cree que se va, lo mínimo es decir: sí, voy a ir. Muy bien, le dice, si es el predicador que le dijo, le diría: y predicador, ¿y qué se requiere para ir allá? ¿Se requiere visa? ¿Se requiere pasaporte? ¿No? ¿Cuánto de pasaje? ¿Qué cosas más se requiere? Usted preguntaría si realmente lo cree. Pero cuando la gente dice: eres predestinado, te vas a ir en el rapto, y como la gente tiene fe humana, no puede creer en las cosas de la vida eterna. Por eso que predique el pastor y habla lo que sea, pero ellos no van y lo preguntan. Entonces el predicador se acostumbró a predicar cosas que él no lo puede explicar. No sabe de lo que se trata, solo lo lee y lo habla porque hay un pueblo. ¿Por qué no pregunta? Porque no pueden creer las cosas eternas. Y quiere ir. Entonces hay una actitud en aquel que va a salir de aquí. Entonces el profeta dice: estos guerreros, estos soldados, dice, de la cruz, valientes, ¿no? Primero dice, ¿qué es lo que pasó? Se volvieron intrépidos, valientes, dice, que no, mire, la actitud de ellos no era: oh Señor, ayúdame, líbrame de los ataques del diablo, líbrame de los problemas, líbrame de todos los ataques de Satanás. No, estos se fueron y atacaron el trono del diablo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando usted vive en su fe, usted vive suplicando que él se, ¿no? Suplicando que el diablo no le ataque, no le golpee, no le ponga pruebas. Pero cuando usted entra a la fe de Jesús, ¿qué hago corriendo? ¿Qué hago huyendo? ¿Eh? ¿Qué se ha creído este diablo aquí? Dice. ¿Ah? Usted saca su espada y se va, dice, al mismo trono de Satanás. Es otra actitud, ¿no? La actitud cuando yo nada más estoy en mi fe en él, estoy huyendo cada situación, cada problema. Uy, Señor, ayúdame, por favor, ahora por mí estoy en un problema, ¿no? Y solo quejándose nomás. Es cuando yo tengo mi fe nada más en él. Pero cuando es la fe de Jesús, se acabó el miedo. Más bien está buscando: ¿dónde está el trono del diablo para ir? ¿Dónde está ese enemigo para ir? Es otra actitud. Y usted ya examina por la palabra de Dios y se da cuenta qué actitud tiene, ¿no? Eso lo sabe usted. Estamos mostrando aquí, ¿ve? Cómo es la actitud de estas dos fases, ¿no? Entonces ellos llegaron a entender esas cosas. Dice aquí: estos soldados, estos valientes, dice eso. ¿Por qué Dios los alaba? ¿Por qué le dice: no has negado mi fe? Dice, la razón por la cual dice Dios, por la cual esto es parte del elogio del Espíritu, es porque estos valientes soldados de la cruz estaban venciendo a Satanás allí, en medio de su propio trono. Estaban obteniendo la victoria en la batalla por medio del nombre y la fe de Jesús. Observe, por eso le dije: ¿de qué se trata? ¿Cuál es la fe de Jesús? Si esa fe de Jesús entra en usted, ¿no? De repente usted está mirando cualquier problema que viene, evitando cualquier problema del enemigo, cualquier ataque, ¿no? La fe humana es tan débil que siempre anda con miedo, anda con temor, ¿no? Pero cuando entra la fe de Jesús, se acabó el miedo. No hay miedo. No hay temor a nadie absolutamente más que a Dios. Esa es la primera característica. Usted ya no está con esa debilidad, ¿no? Por eso mire, alguien que entró a esa fe. Miremos un poquito aquí a este Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Decía el versículo 7, Pablo, este es uno que entró a esa fe, salió de su fe en Dios hacia la fe de Dios. Dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Observe el verso 10, pues dice: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? Esa es la fe de Dios. Rápidamente se pregunta: ¿busca el favor de los hombres o el de Dios? Rápidamente dice, ¿ve?
¿Qué es aquello que yo voy a buscar o decidir agradar? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dos fases. Porque mientras estamos en nuestra fe, siempre decimos: ¿y qué dirá fulano? Pero ¿y ahora qué va a decir el de acá? ¿Y qué va a decir el de acá? Ese es cuando estamos en nuestra fe. Pero cuando estamos en la fe de Dios, dice: espere un momento. Si yo todavía agrado a hombres, eso me saca de Cristo a mí. Es otra decisión, es otra actitud. Y esa fe es única, es la de Jesús. Por eso la gente no puede decir: es que hermano, yo tengo una clase de fe. Tú tienes tu fe, yo tengo mi fe, él tiene su fe, él tiene su fe. Cierto, mientras cada uno opere en su fe, siempre lo primero que nunca se va a poder despojar es del que dirá el prójimo. Y siempre va a irse con la corriente. ¿Sí? Pero aquí hay uno que no era nada, él está abriendo una brecha donde nunca ha habido. Jamás un profeta judío, un profeta de Israel, agarró y llevó el evangelio a los gentiles. No, eso era malo. Cuando Dios le dijo a Jonás: ándate a los gentiles, prefiero morir, dijo, y no voy. ¿Se da cuenta? Dios envió, que cogió un pasaje y se fue a otro lado. Dios envió un poco de tormenta y dijeron: ¿quién es? Y la suerte cayó en él. Dijeron: decláranos, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, dijo, huyo de Dios. Sí. Lo normal era: ¿sabe qué? Bueno, está bien, él está molesto. Regrésenme allá para que me mande a donde debo ir, y o llévenme allá, porque él está molesto que no estoy obedeciendo. No, estaba tan decidido a no obedecer, dijo: solución, láncenme al mar. No quería ir a los gentiles. Era tanto que se sembró eso. Claro, un privilegio grande. Dios escogió a Abraham y le dijo: de tu simiente, nada más Dios iba a tratar con Abraham y su simiente. Se la creyeron tanto en lo literal y se sintieron tan orgullosos que no les importaba fallar. Se hizo algo tan poderoso que cuando Pedro le dijeron: anda ya con Cornelio, no voy. Tuvo que Dios darle una visión. Usted dice: mira, que Pedro era cobarde. Era hermano, era algo terrible que vieran a un judío viendo a un gentil. Pero cuando Dios llamó a Pablo y entró de su fe, ¿no?, a la fe de Jesús, ¿no?, entonces Pablo dijo: espera, pero yo no busco. Pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe lo que te va a pasar? No busca agradar a hombres, dijo. ¿Sabe lo que estás haciendo? Nadie te va a apoyar. Pues no busco agradar a hombres. ¿Por qué? Él tiene una convicción propia en la palabra de Dios. Porque él había visto en la palabra de Dios que el evangelio debería ir a los gentiles. Él dijo: honro mi ministerio, y se paró firme en lo que había visto en la escritura. ¿No? Esa es la fe de Dios. Observe, ¿no? Entonces dijo: si todavía agradara a hombre, no sería siervo de Cristo. Observe al libro de Hechos. Dice el capítulo 5. En la Biblia está la clave del lenguaje y la forma de decidir y la forma de actuar de aquellos que salieron de su fe en Dios hacia la fe de Dios. Estamos mostrando en Pablo. ¿Sí? Ahora voy a mostrarle aquí en Hechos capítulo 5. Usted ve que en Hechos 3, en Hechos 4 los pusieron preso y les amenazaron. Y luego dice el versículo 27, los vuelven a poner presos. El versículo 27, 5:27, dice así: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escuche, es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. Esa es la primer clave que se establece en el corazón de uno que salió a la fe de Jesús. Cuando en usted se establezca eso, esa es la fe de Jesús. Estamos mostrándolo en la Biblia. Pero mientras usted opere en su fe, siempre va a estar.
qué dice fulano? ¿Y qué dice fulano? ¿Y qué dice fulano? ¿No? Siempre asustado, siempre temeroso, con muchas cosas que usted no lo quiere hacer por el que dirán. Pero cuando ellos, este es alguien con el Espíritu Santo, ¿quién está respondiendo ahí? Respondiendo Pedro, ¿no? Le dijeron, dije que no hables en eso. Entonces dijo, y no solo él, dice, los Petro y los apóstoles dijeron, en todos que se movió el Espíritu Santo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Observe en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Ahí está el mismo hombre de Hechos 5. El mismo hombre. Pero una cosa es la fe de Pedro y la otra cosa es la fe de Jesús en Pedro. Mire cuál es el lenguaje. Es una de las características. Hermano, muchos creyentes no despegan simplemente porque están esperando. Si alguien lo hace, yo también lo hago. ¿Qué es? Dice el profeta. Se dejan nada más llevar por la corriente. Y nadie quiere empezar algo. Si alguien lo empieza, yo sí. ¿Eh? Pero, y cuando alguien hace algo, ahí sí todo el mundo, sea que esté bien o que esté mal, simplemente la gente avanza cuando alguien hace algo. No le examina, la gente no examina si está bien o está mal, solo lo hacen porque alguien más lo hace. ¿Eh? Pero aquí está el mismo hombre, Pedro. Dice el versículo 69 de San Mateo, capítulo 26. Esta es una de las cosas, por eso, hermano, nosotros aprovechamos cada reunión que tenemos para mirar por la palabra de Dios las cosas que deben sucedernos para la vida eterna, las cosas que deben tomar lugar dentro de nosotros. Un corazón valiente con este tipo de actitud, con este tipo de determinación, estamos mostrando en la Biblia. Ahora, que pase o no pase, eso ya lo sabe usted, y que quiera que pase dentro de usted, pues eso lo tiene que examinar usted. Por eso lo que predicamos es entregarle a usted el material para que usted vaya y trabaje con usted mismo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, versículo 69. Aquí es cuando Pedro nada más tiene fe en Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada, una esclava, una muchacha, sin armas, sin amenaza, sin nada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿no? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. ¿Mm? Miedo a lo que dirá la gente. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Porque nosotros, hermanos, ve, estamos, piénselo, observe cómo obra Satanás. Dice, en la primera venida de Jesús estaba profetizado que él iba a venir para morir, para ser sacrificado, ¿no? Decía Isaías 61 que él iba a venir para anunciar el día, ¿ve?, de la buena voluntad de Jehová. Leyó, no leyó el día de venganza. ¿Sí? Leyó nada más en San Lucas 4 esa parte. Pero ¿sabe qué unción llegó a Satanás? Satanás llenó el corazón de la gente que deseen lo que no era para ese día. Observe, luego regresamos ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Se da cuenta? A predicar el año agradable del Señor. Ahí se detiene. Pero si usted lee Isaías 61,
Usted va a darse cuenta que no termina ahí la escritura. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Esa es la escritura que lee Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué más dice? Y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo leyó, porque esa parte era para su segunda venida, el día de venganza, el día de juicio. ¿Sabe qué hizo el diablo? El diablo colocó la escritura final, la escritura que era para su segunda venida, lo cambió, lo hizo para su primera venida. Y todos los judíos deseaban un Mesías, pero que traiga juicio a los romanos. Todos deseaban un Mesías que destroce a Roma. Y este Mesías vino y dijo: ama a tu enemigo, ora porque... Y se molestaban. Ellos querían un Dios de ira, un Dios de juicio que acabe con el enemigo. Eso estaba en su mente y no se pudieron lavar tan fácilmente. ¿Se acuerda cuando en Hechos 1 le dijeron, antes de que tenga el Espíritu Santo, seguían con eso? Le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este día? ¿Acabarás con todo el resto de las naciones? Eso lo están diciendo. Querían ver un Mesías que acabe con todo. Eso se sembró. Y todo maestro enseñó eso. Tuvieron ojos para mirar las escrituras y al pueblo se le enseñó y se le enseñó eso. Que el Mesías vendrá a restaurar el reino de Israel y acabará con los enemigos y con todas las naciones, y solo será el reino del Mesías. Entonces ellos entendieron un Mesías que viene para acabar con todos. Y cuando Jesús vino y predicó, compuesto a sus enseñanzas: ama a tu enemigo, ora porque te traga y te persigue. Si alguien te hiere en una mejilla, da la otra. Si te obligan a ir una milla, ve dos. No, dijeron: no, este no es, así no cuadra con lo que sabían. Pero sabían la escritura fuera de su lugar, sabían la escritura fuera de tiempo. ¿Se da cuenta cómo Satanás trabaja? Él colocó ese sentir en ellos. Pero en este día es al revés. Este sí es el día de venganza. Pero en este día, ¿qué quieren? Un Dios de amor, que no ofenda a nadie. Y es una unción tan poderosa, porque yo no quiero tampoco ofender a nadie. No les digo porque se vaya a molestar. No importa si es la verdad, pero si vaya, se vaya a molestar. Esa unción de respeto y de tanta amabilidad era en la primera venida, que se dejó escupir, que se dejó golpear. A ver si en su segunda venida lo van a hacer eso. ¿No dice que hasta las montañas clamarán: escóndenos de la ira del Cordero? ¿Qué hace Satanás? No se enfoca en la escritura. Por eso cuando él trabaja con nosotros, tenemos fe en él, esa fe él lo dirige mal. No se enfoque en otra escritura, para que estemos pensando que el cristianismo es otra cosa. Ellos pensaban que el Mesías era otra cosa que el que tenían. No, él está exactamente, por eso le leyó nada más hasta ahí. Pero en este día Dios le dice al profeta: lee la segunda parte, el día de venganza del Dios nuestro. Predica dolores de parto, predica el mundo cayéndose a pedazos, predica la acusación, ¿eh? Predica los sujetos de tiempo de fin, predica el juicio, predica almas encarceladas. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Todavía no despertamos a lo que este día nos conviene. Entonces encontramos aquí, en ese día, ¿se da cuenta? Cuando uno no está enfocado en las escrituras como debe ser, entonces encontramos aquí a Pedro. Habíamos leído en San Mateo 26, ¿era, no? Observe. Dice el versículo 31. Vamos a volver un poco. Versículo 31 del capítulo 26. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Cuántos de nosotros no decimos eso? Señor, ya nunca te va a fallar. Señor, ya nunca te va a fallar. Y luego va y le falla. ¿Se da cuenta? Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: escuche, antes que sea, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Observe. Dice aquí cuando atrapan a Jesús, el verso 50, ya, el verso 50. Jesús le dijo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, lo cual era Pedro, ¿no?, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿No? ¿Se da cuenta? Si se trataba, mire, mire, mire cómo es la unción, al revés. Si se trataba de pelear físicamente, aquí estoy. De una guerra física, de una aniquilación total, para eso sí tomó la espada. Valiente era para enfrentarse, piénselo, venía todo un ejército. Observe, todo un ejército con espadas, soldados, con armaduras. No le tuvo miedo, se fue con su espada. Y qué tremendo, para a un soldado, no era un aprendiz, a un soldado le voló, ¿no?, por poco la cabeza. ¿No? ¿Por qué? Porque esa es la unción en la que se movía Israel. Querían un Mesías que les lleve a la guerra, que les lleve a la victoria contra todas las naciones. Eso es lo que entendían, porque era al revés. Pero cuando vino ahora, sí, cuando usted lee en el versículo 69 que habíamos leído, ahora está sentado y se le acercó, no un soldado, no un ejército. Solo son minutos después nomás. Tal vez una dos horas, una hora después. Antes de eso sacó la espada y estaba dispuesto y no tenía miedo. ¿Por qué? Porque quería pelear, quería una guerra natural, una guerra física, odio, ira y venganza. No tiene miedo. Pero ahora se acerca una esclava, sin espadas, sin armas. ¿No? Y le dice, tú estabas con él y no puede pelear con eso. ¿Se da cuenta? No puede pelear. ¿Por qué? Porque la predicación de los sacerdotes era errada. Ellos pensaban que era un Mesías que venía a hacer una guerra natural. La Biblia dice que entrará Dios y peleará en el gran Armagedón y acabará con los reinos de esta tierra. Entonces ellos quieren ver a Dios metido con su fusil, con sus misiles. ¿No? Si es una guerra natural, ahí sí peleamos. Pero es otro tipo de guerra. Es la batalla de la fe. Para tomar una espada y pelear cuerpo a cuerpo es valiente. Pero para pelear con su y defender su convicción de que le había dicho a Jesús, moriré por ti. No te voy a negar, moriré por ti. Les leí eso. Y no puede. Viene una niña, una criada. Entonces estamos con él. ¿Y qué dijo? El verso 70. Más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, vio otra muchacha. Ya no son soldados, no es un ejército. Y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al tal hombre. Un poco después, acercándose por ahí otros, los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre, ¿no? Tal vez tú estás como el profeta, ¿no? Así dice el Señor, así escrito. Ah, así hablas, ese de que anda con Jesús, le dice. Tú eres uno de ellos, así hablan, le dice a ellos, ¿no? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Estas cosas nada más para que la persona pueda, ve usted, entrar al mundo de la fe de Jesús, no es algo simple, no es algo sencillo, ¿no? Permítame ver cómo el profeta enfoca esta parte de Pedro. Es en el mensaje vistiendo el evangelismo en el tiempo del fin. Mensaje del evangelismo en el tiempo del fin. Recuerde que no solamente estamos siendo un enfoque, estamos mirándolo a la luz del mensaje para que usted vea de qué se trata la fe de Jesús. Mientras Pedro esté en su propia fe, ¿no?, cuando se trata de cosas humanas es valiente. Por eso cuando nosotros opera, la gente nada más en la iglesia está en la fe de ellos. Si uno le dice, tienen que venir a la iglesia, ellos se mueven a la iglesia. Creen todas las cosas, que todo lo que usted lleve en lo natural. Y si quiere, vamos a hacer una iglesia, vamos a esto, se mueve la gente. Pero hay una cosa donde ellos no van a poder moverse. ¿Sí? Solo hay algo donde solamente los moverá la fe de Jesús. Voy a mostrarles aquí el párrafo 175 del mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Se da cuenta que Jesús, que Pedro está dispuesto a matar a estos soldados, pero cuando viene una muchacha sin armas y le tiene tanto miedo. ¿Sabe por qué? Quiere defender, cuando se trata de defender con las manos, con los pies, está dispuesto. Pero cuando se trata de defender con su confesión, no puede.
Observe, párrafo 175. Dice, Pedro cargaba una espada y la sacó y le iba a cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote, y hasta lo hizo. Pero cuando se trató del genuino valor cristiano, una cosa es valor humano con fe humana, valor cristiano con fe de Cristo. Son dos tipos de manera, son dos cosas en las que el ser humano puede operar, y usted decide en cuál operar. Entonces dice, pero cuando se trató del genuino valor cristiano, él no lo tenía. Más bien se retractó y hasta negó al Señor, ¿correcto? Pero él podía quitarle la oreja al siervo del sumo sacerdote con la espada, porque la sabía manejar. Pero cuando llegó la hora de la presión, cuando tuvo que pararse sobre la palabra de Dios, él no tuvo el valor. Y aún negó que conocía a Jesús. Y así está la cosa hoy en este día. Entonces el profeta viene a decirnos el problema hoy. La gente puede pararse por cualquier cosa, puede defender cualquier cosa, puede pelear por cualquier cosa, pero nada, usted no encontrará soldados de la palabra de Dios. Usted no encontrará que gente se levante a defender la palabra de Dios, porque no les interesa ni conocerlo. Hay Biblias como nunca ha habido en la tierra, pero hay ignorancia de la Biblia como jamás ha habido. ¿Por qué? No hay valor cristiano, no hay fe de Cristo anhelando en el corazón del creyente. ¿Cómo puede haber una victoria? Estamos mostrando estas cosas en la Biblia. Entonces el profeta dice aquí, ve, observe, el párrafo 176 otra vez. Tenemos valor suficiente para levantar edificios, invertir millones. ¿Se da cuenta? Eso podemos, dice. Ahí sí tenemos valor para eso. Tenemos valor suficiente para invertir en órganos, comprar tal vez instrumentos y tal vez todo asiento de lujo, y para salir y proselitar, ¿no? Y repartir folletos si usted quiere. De lugar en lugar, para que los metodistas se conviertan en bautistas y así viceversa. Pero cuando es cuestión de tener valor cristiano para poder aceptar la palabra, el mensaje de Dios, y pararse firme, somos muy pocos. Estoy mostrándole lo que usted necesita por la palabra de Dios. Estoy mostrando, ve usted, cómo es que esta edad de Pérgamo logró eso. En medio de todo eso, ellos lograron eso. ¿Ve? ¿Qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús, ve usted, está donde está basada. La fe de Jesús ama, defiende, lo conoce, sabe, se identifica con la palabra de Dios y nada más que con la palabra de Dios. Permítame leerle el mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Te empieza a diagnosticar. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Queremos una realidad de vida cristiana. ¿Ve? Oh, hermanos, dice que muy pocos soldados encontramos para levantar en alto la palabra de Dios. Siempre buscamos nada más levantar en alto una iglesia, un sistema o a un hombre, pero no la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso, cuando usted encontrara tal vez gente diciendo, mira que vienes a mi iglesia, que si vas a Milagro, que si vas a Tumbe, usted sabe, esos están en la fe de ellos. Eso no tiene para nada la fe de Dios. O que tal predicador, o que tal esto. No. ¿Ve? Se requiere soldados de la palabra de Dios. Entonces dice aquí el párrafo 69 del mensaje, vistiéndose toda la armadura de Dios. De eso se trata la iglesia hoy día. Ellos tienen un poder secreto, ¿ve? Algo que los fortifica. ¿Qué es? Ese poder es la palabra de Dios. La manifestación de la gracia de Dios con su pueblo. Sí, Señor. Si usted no tiene ese poder secreto, ¿ve? Hoy estudiamos en las escuelas. Mandamos a nuestros hijos a la escuela bíblica. Y eso está bien, dice, nada en contra de ello, nada en lo absoluto, pero eso no es lo que cuenta. Tal vez uno manda a la escuela, manda a la iglesia y busca a la gente estar en la iglesia físicamente, pero eso no es lo que cuenta. Ustedes saben, miren, dice Pedro esa noche, cuando el sumo sacerdote se acercó, su siervo, él sacó su espada, él podía competir, él sacó su espada y le cortó la oreja. Sí, él tenía mucha fuerza en sus brazos, pero cuando se trató de valentía espiritual, no la tenía. Él negó la palabra del Señor, debido a que Cristo era la palabra de Dios hecha manifiesta. Así que él la negó. Qué tremendo. Hermano, muchas veces más tenemos valor para defender nuestra iglesia, para defender nuestro predicador. Qué terrible defender al hombre. Y la palabra de Dios no tiene soldados. Cualquiera la deshonra.
la ensucia. Cualquiera mancha su testimonio y se llama cristiano y nadie dice nada. Nadie tiene el valor para pararse y decir: ese no es el evangelio. Todos guardan silencio, todos agachan la cabeza del que no ven. Hoy Jesús, como en su primera venida, está siendo vituperado, menospreciado por burladores modernos, llamándose cristianos, predicadores y de todo, pero no haciendo protagonista la palabra de Dios. ¿Y quién se para y dice algo? Es tan poderoso cuando alguien haga eso. Ahí cambia todo. Observe. Párrafo 70. Oh, cómo me gustaría quedarme en unos minutos con esa palabra, dice. Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Más si hago las obras, entonces creed las obras. San Juan 10:37. Jesús dijo: hipócritas, que sabéis ver las señales del cielo. Acerca de eso, ustedes saben la lluvia que viene y demás. Pero dijo: malas señales de los tiempos no podéis. Si me hubieran conocido, hubieran conocido mi día. Lo pueden encontrar. Y Pedro vio todo eso y oyó todo eso. Y con un brazo que podía cortarle a ese siervo del sacerdote, debió de haber sido un verdadero espadachín, Pedro, debido a que era un siervo del sacerdote. Y además ese no solo era un siervo, era un guardia. Él fue allá, él podía utilizar su lanza. Pero Satanás era más que eso. O mejor dicho, Pedro dice, era mucho mejor con la lanza o con su espada, que lo que él era, que dice Pedro, era mejor soldado que lo que era el soldado, ¿no? Tanto que le cortó la oreja. Párrafo 71. Sin embargo, cuando se trató de tener una verdadera valentía por dentro, no la tuvo. Él había visto la palabra. Cuando él había visto esa palabra hecha manifiesta y sabía que ese era el día para esa palabra estar ahí, y la vio probarse exactamente como Dios dijo, entonces con toda su fuerza intelectual, con todo su ser físico, ¿no? Así es hoy, así es como hoy día hombres quienes simplemente van y ponen su nombre en un libro, aquellos quienes le estrechan la mano al ministro, pero cuando se trata de estar en la oficina y el jefe le ofrece algo, ellos lo aceptan. Ellos temen por causa del trabajo, pero cuando se trata de pagar sus diezmos, dice a su iglesia, ustedes tienen miedo, y empieza a hablar, ¿no? Entonces dice, ¿qué es? La gente, ¿ve? Le tiene miedo al hombre, va a la iglesia, cuando en la empresa, en cualquier lugar, nos ponen una condición contra los principios cristianos, tiene miedo que lo voten. En vez de tener miedo a Dios, tiene miedo al hombre. Tiene miedo a los hombres, tiene miedo a las empresas, tiene miedo, y tiene miedo al predicador. Qué triste, qué desgracia. Observe el párrafo 72. Así que él no dice, no tenía, él podía competir, él podía decir, ahora yo pertenezco a tal cosa, yo quiero que ustedes sepan, pero de eso no se trataba. Pero cuando él vio la palabra manifiesta y luego negarla, oh, qué cosa tan horrible fue eso. ¿Ve? Pero él después se fue a Pentecostés y se puso toda la armadura de Dios. Ahora ciertamente tenía la valentía. Entonces miren, a ese mismo individuo, un creyente en Cristo, que lo siguió horas tras hora, pero él solamente había visto la palabra por la letra, fe mental. Solamente, ¿ve? Tenía su fe en Dios. Él solamente había visto, y él solamente la había visto manifestada, pero en Jesús. Pero ahora, después de hecho, dice, ahora está en él la palabra de Dios. La palabra encendida estaba ardiendo en su propia carne. Entonces, miramos estas dos cosas aquí. Cuando nosotros volvemos al mensaje de la edad, al libro de las siete edades de la iglesia, a la edad de Pérgamo, que estamos leyendo el párrafo 107, decía el profeta, miren estos valientes soldados de la cruz, estaban venciendo a Satanás ahí mismo en su propio trono, estaban obteniendo la victoria en la batalla por medio del nombre y la fe de Jesús, ahí mismo en el campo
de los líderes de las tinieblas. Qué tremendo. Ahora el profeta dice, ¿cómo tomó lugar? ¿Cómo Satanás hizo su trono? Porque la iglesia se llenó de líderes de las tinieblas. Líderes de las tinieblas. ¿Sí? Y nosotros podemos colaborar con eso o podemos estar contra eso. Pero no como Pedro. Podemos tomar una espada o podemos tal vez criticar, podemos insultar. La gente piensa, para combatir a una iglesia hay que desacreditarlo. Para combatir tal vez un predicador errado hay que desacreditarlo. Decir, está mal. Y solo mostramos lo que está mal. La única manera de usted tener la victoria es mostrar lo que está bien. Tanto en la palabra como en su vida. Entonces el profeta dice, miren, ahí mismo. ¿Qué es? En ese mismo campo de batalla dice, ahí mismo en el campo de los líderes de las tinieblas. Entonces dice, ¿quién comió tan tremendo? ¿Qué alabanza que Dios le hizo a esta iglesia? ¿Por qué? Así como los poderosos hombres de David que invadieron el campo del enemigo para traerle a David agua para saciar su sed. Cuando David miró todo Israel invadido, Belén invadido, y él dijo, tengo sed de esa agua de Betlehem. Sus soldados tomaron sus espadas y fueron a traer agua a él. El profeta dice, Dios siempre está sediento de ver una vez más una iglesia como esa iglesia apostólica. Y esto dice en esta edad de Pérgamo, ¿por qué Dios lo alabó? Porque se abrieron paso en un día de tanta enseñanza falsa, de tanta degradación de la fe. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue su batalla? ¿Cómo pelearon? ¿Ve? Dice, así también estos gigantes de la fe invadieron el reino de la fortaleza terrestre de Satanás, que estaba en la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Y por medio de la predicación y la exhortación trajeron el agua de la salvación a los creyentes que vivían bajo la sombra de la muerte. ¿Cómo invadieron? ¿Cómo atacaron? Dice el mundo del evangelio. El mundo del evangelio del enemigo, que había traído una desgracia a la iglesia, empezaron a traer la verdad al pueblo de Dios. Empezaron, dice, a que se conozca la verdad. Empezaron a correr una carrera porque la verdad no sea ignorada por el pueblo. Porque la única manera en que el diablo tiene éxito sobre el pueblo de Dios es por la ignorancia. Pero estos se rebelaron contra la ignorancia y empezaron a conocer tanto que no solo para ellos, les empezó a alcanzar la fe para moverse, dice, en favor de los demás, así como los guerreros gentiles. ¿Cómo hicieron? Dice, movieron contra estos líderes de las tinieblas por medio de la predicación y la exhortación. Ellos trajeron el agua de la salvación a aquellos que vivían bajo la sombra de la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es? ¿De qué se trata la fe de Jesús? Observe de lo que a Jesús le agrada. Esa es la vida de Él. Lo que Él valora, lo que para Él tiene valor. Dijo, no has negado mi fe. ¿Pero qué hizo esa fe? Esa fe en medio de esas tinieblas, en medio de tanta enseñanza falsa. ¿Se da cuenta? Se movió para traer a escena la verdad de Dios en medio de tanta persecución, en medio de tanto martirio. ¿Acaso no fue Martín a defender a los que estaban persiguiéndolo? Abogó por ellos y bueno, no lo quiso recibir el emperador. Dios tuvo que encender el trono y todo eso. Entonces, ¿de qué se trata estas cosas? Permíteme mostrar esto aquí. Satanás buscó sacar fuera de escena la palabra de Dios, porque la única manera en que él tiene éxito, tiene que sacar fuera de escena el entendimiento de la palabra de Dios. Pero dice, hubo gente que trabajó para que la gente conozca de nuevo la palabra de Dios. Y el profeta dice, mira lo que ha pasado en esta hora, mira cuál es el mal en esta hora, y nos irá mal. Piénsenlo, hermanos, y no podremos ser bien recibidos a Dios. Yo le voy a mostrar, ¿ve?, el requisito para este día y para el otro lado. El mensaje, la reina de Seba. Mensaje, la reina de Seba, párrafo 67. Aleluya. Mensaje, la reina de Seba, párrafo 67. Bueno, la fecha, 10 del 7 del 60. 17 de 60. ¿Estamos? Dice el párrafo 67.
La cosa de ellos dice es que ellos toman la nación, las cosas del mundo, ¿ve? ¿Quién actuará esta obra en este cierto? Dice ellos saben todo. O sea, dice la gente hoy día se enfrascó nada más en saber las cosas de esta tierra. Ellos dicen, ellos saben y están siempre interesados y preguntando, ¿quién actuará en esta obra, en este con este cierto artista de cine? Ellos están sabiendo que, qué actor, con quién va a actuar, dice, les interesa saber de todo eso. Porque recuerde, lo que el hombre desea, eso viene a escena. Por eso hay programas especiales, ya sea en la radio, en la televisión, para enseñarle qué hacen sus artistas, si se fueron a tomar, si se fueron de fiesta, si se emborracharon, si se hicieron escándalos. ¿Por qué? Porque la gente, dice, en el corazón de la gente, solo nació saber, quieren saber lo que pasa con la gente de esta tierra. Hay un deseo que se instaló, que se ha esparcido en toda la gente, para saber nada más lo que está pasando con las personas aquí en la tierra. Y se apagó completamente de esa manera el deseo para saber su destino eterno de ellos mismos, para saber lo que va a pasar con ellos, lo que debe pasar con ellos. No les interesa eso. Entonces el profeta dice, ellos están preguntando, ¿eh?, ¿con qué artista o quién actuará en esta obra, con este cierto artista de cine? Mucha gente hoy, miembros de iglesia, gente pentecostal, bautistas, presbiterianos, ellos les pueden decir a usted más tocante a la vida del cine que lo que ellos les pueden decir de la vida de la Biblia. El profeta dice, ¿qué ha pasado hoy? Simplemente hay un trabajo que el diablo ha logrado. La gente se llama cristiano y no sabe las verdades de la Biblia como lo debe saber. ¿Se da cuenta? Porque hay una unción, hay un jalón, ¿ve usted? Hacia eso. Entonces ellos les pueden decir tocante más a la vida del cine, le pueden hablar de todo y llamarse cristiano, pero no saben, no pueden decirle acerca de la vida de la Biblia, la vida de la Biblia, lo cual es la vida eterna. Porque dice, la mayoría de los niños le pueden decir a usted tocante a David Crockett o del personaje de esa serie Humo de Pistola o alguno de ellos, que lo que pueden decirle tocante a Jesucristo cada niño. ¿Se da cuenta? Oye, es más aún que los días del profeta. ¿Por qué dice? Es porque eso es lo que se les enseña en sus hogares. ¿Se da cuenta? Nosotros queremos, ve usted, salir hacia esa fe de Jesús. Dice, ¿en qué debería tomar lugar? La enseñanza de la Biblia tiene que volver. Y eso tiene que ponerse al hombro la responsabilidad cada creyente. Porque eso es lo único que lo va a salvar a la gente. La fe humana en Dios, yo te creo en Dios, eso no los va a ayudar. Pero cuando uno quiere tener la fe de Jesús, tiene que tomar una decisión de traer a escena la enseñanza de la Biblia, de correr esa carrera, de hacer clara las verdades de la Biblia. Cada persona, pero ¿qué hace? No hagas esto, no hagas esto. Pero no le dice por qué, ni para qué, ni qué debe hacer. No le muestren la palabra de Dios. Ninguna persona puede cambiar a ninguna persona, pero cuando usted va y le muestra, mira lo que dice la palabra de Dios, cada alma de cada persona siempre puede responder amén a la palabra de Dios. Está creado, está diseñado para dar una respuesta correcta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, eso es lo que se le enseña en sus hogares. Y luego hablan tocante a la delincuencia juvenil. Y luego, ¿qué hacemos con la delincuencia juvenil? Entonces el profeta dice, ¿por qué viene la delincuencia juvenil? Porque los padres no les interesa la enseñanza de la Biblia en sus casas. ¿Por qué no la conocen ellos? ¿Cómo la van a enseñar? Se da cuenta, no hay ningún deseo de enseñarlo. Pero cuando viene y le dice, ¿qué te han dejado en la escuela? ¿Qué te dejaron en el colegio? Ven, ven, ven para hacer tu trabajo, ven, ven esto. Pero nadie lo llama, ven para que conocer la Biblia. Solo se preocupan en lo que les necesitan para su vida terrestre, pero no para su vida eterna. Y nada más uno se levanta y dice, es que el predicador no predica, es que el de ella no predica. Seguro. Y usted no lo puede cambiar y no lo puede obligar que lo haga, porque la gente ha decidido vivir su vida como ellos lo quieren vivir. Pero en medio de todo eso habrá gente que querrá la fe de Jesús y querrán operar aquella realidad. Aleluya. Entonces dice, hablan tocante a la delincuencia juvenil. Es delincuencia paternal y delincuencia de iglesia. Ante los ojos de la gente, ¿quién es un delincuente? Cuando usted ve asaltando gente, cuando usted ve robando gente por ahí, cuando usted ve estafando, cuando usted ve alguien, cualquier cosa, la delincuencia, matando, secuestrando, esos son delincuentes. Pero para Dios, ¿quiénes son los delincuentes? Los que no traen la enseñanza de la Biblia. Porque toda persona empieza a pervertir su vida por falta de entendimiento, por falta de la sabiduría de Dios. No puede vencer todo lo que produce, ¿ve usted? Todo lo que pasa, todo lo que produce su mente, sus deseos, sus pasiones.
nada lo puede vencer, termina rindiéndose. ¿Se da cuenta? La gente ha llegado a ser tan incapaz. No pueden administrar su vida correctamente, ni como padres, ni como jóvenes, ni como esposos, ni como esposas. Se rinden, solución, el divorcio. Es que él no me comprende, es que ella no me comprende. Son incapaces de administrar correctamente, de hacer que funcione un matrimonio. Porque todo sí funciona, solo hay que saber cómo funciona. Pero la desgracia más grande que puede haberse instalado en el mundo entero es que se acabó en el deseo de los seres humanos de hacer correr la enseñanza de la palabra de Dios. Pero en medio, dice, de ese mundo de tinieblas, soldados se abrieron camino. ¿Se da cuenta? Invadieron el campamento de Satanás. Atacaron el propio trono de Satanás. ¿Trayendo qué? Trayendo la enseñanza de la palabra de Dios de regreso. No ideas, no dogmas, no promocionando hombres, pero haciendo claro la palabra de Dios. Eso les dio la victoria. Y Dios dijo: has guardado mi fe. ¿Qué es? Entonces el profeta dijo: se quejan de delincuencia juvenil. No, dice, ante los ojos de Dios, es delincuencia de la iglesia, es delincuencia de los padres, es delincuencia de pastores. En el mundo no va a decir eso. Pero hermanos, como vuelvo a decir, cuando usted tiene la fe de Jesús, sí le interesa lo que Dios dice. Mientras usted tenga su fe, no. Pero cuando tiene la fe de Jesús, Pablo dijo: prefiero yo agradar a Dios, tomar en cuenta lo que Dios dice. Y Dios dice que es una terrible delincuencia, que todas las cosas naturales que ocurren simplemente es por la delincuencia terrible que tomó en el lugar. Es la peor desgracia que puede hacer un ser humano con su hogar, con su esposa, con su esposo. No trabajar porque la palabra de Dios sea conocida. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? Mira la palabra, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no nos creen. Porque la esposa le va a decir: ¿y tú qué me dices? Vívelo tú porque me enseñes primero. Y el esposo: ¿y tú vívelo tú? Y los hijos: no, papá, si tú me dices, yo también te veo en la iglesia como eres. No trabajamos para seguir la enseñanza de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. No buscamos la Biblia para aplicar a nuestra vida. Y eso nos quitó influencia, nos quitó, ve usted, la autoridad de poder traer a escena entendimiento, traer a escena una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces dice que no es delincuencia juvenil. Ellos hablan y mienten. Por eso cuando se da cuenta, todo lo que este mundo dice es mentira. Y la gente se lo cree. Sí, hay delincuencia juvenil, hay muchos ladrones, hay muchos delincuentes. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Por qué cree que está pasando? Cada uno tiene su propia teoría. Pero Dios viene y dice: eso simplemente es por la maldad de haber tomado la Biblia y guardarlo ahí. Algunos lo usan como amuleto, lo llevan en el carro para hacer taxi, que no lo vayan a asaltar. ¿Sí? El cristiano nada más para llevarlo a la iglesia. ¿Sí? ¿Tienen el mensaje? No la conocen. Entonces uno vive con incertidumbre, con dudas. ¿Qué dice? Es la delincuencia de paternal y es delincuencia de iglesia. Eso es exactamente correcto. Delincuencia clerical, o de clérigos, o de predicadores, de la manera que predican la palabra. Este mundo, para que Satanás traiga a escena toda, piénselo. A veces el joven, usted le habla de una vida cristiana: no puedo, dice. ¿Por qué? ¿Qué voy a poder vencer si el cigarro me jala, el licor me jala y mujeres? Está tan derrotado. El ser humano no ha sido creado para ser derrotado y vencido de nada. ¿Pero por qué está así? Porque dejó el poder, la Biblia, el entendimiento de la palabra de Dios. Es el poder más grande que existe en el universo. Si él toma esas cosas, se va a dar cuenta que puede vencer lo que sea. Mire, ahí está la samaritana, ahí está Rahab. Una muchacha, una joven que no, ve usted, su necesidad lo llevó a la prostitución y no podía vencer nada. Y su vida fue un desastre. Tal vez intentó un matrimonio por acá y otro por acá, y su vida fue completamente arruinada y llegó a ser una famosa ramera. Hasta que un día le llegó los folletos del mensaje de Moisés. Y cuando empezó a leer la palabra de Dios, no fue un predicador a predicarle. Cuando le llegó los folletos de Moisés, no solamente, hermanos, quería nada más creer en Dios. Simplemente tomó la decisión, tenía la fuerza para cambiar su vida. Completamente dijo, miró la palabra de Dios y dijo: yo quiero ser parte de este pueblo. Recibió tal fuerza
que dijo ya no quiero vivir esta vida y no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y Dios lo honró de tal manera que llegó a ser la esposa de Salomón, del gran capitán de la hueste de Israel. Pero nosotros encontramos aquí gente como Pedro. Sí, yo no te voy a negar. Y a la esquina hacemos diferente las cosas. Este año, Señor, yo te voy a servir. Pasa unos días, otra vez estoy en lo mismo. ¿Le gusta eso? ¿Quiere vivir así? Solamente engañándose a sí mismo y haciendo promesas erradas a Dios. Y solamente deseando hacer bien y no pudiéndolo hacer. Pero hermanos, está disponible la fe de Jesús. Pero sabe, se requiere una decisión de tomar la palabra de Dios y hacerla protagonista, no superficialmente. Permítame leer otro mensaje: el poder de Dios para transformar. El poder de Dios para transformar. Párrafo 242. Párrafo 242 del mensaje: el poder de Dios para transformar. Dice así, 242. Él ha enviado, Dios ha enviado su poder transformador para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está. Una religión deformada, dice. ¿De qué se trata esa religión deformada? Dice, en este caos deforme en el que nosotros estamos, Dios ha enviado su poder transformador, su palabra vindicada y probada, para sacarlo a usted de esta deformidad religiosa de ignorancia en la que usted se ha metido. Hermanos, Dios nos envió un mensaje que nos muestra lo que Dios dice de una vida cristiana ignorante de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y a veces uno piensa y se apoya en su propia prudencia y camina en esa condición, pero dice: Dios envió su poder transformador, Dios envió su palabra para sacarnos a nosotros de esa condición de ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque trae consecuencias. ¿Por qué va a ser el juicio terrible ignorar la palabra de Dios? Porque eso es el origen para que aumente, para que los jóvenes arruinen su vida, entren en drogas, entren en delincuencia, entren en prostitución, entren en todas esas cosas cerradas. El mundo está así porque no hay esos guerreros que hubieron en Pérgamo. Pero la Biblia dice que sí habrá en el tiempo del fin. Y eso es aquello que vamos mirando. Y esa es la oportunidad que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos la misma oportunidad de ser esos tipos de soldados. ¿Ve? Pero eso es tan terrible, pero a nosotros no nos parece así. Pero estamos mostrando, dice el plan de Dios, de sacarnos de esa condición y tomar una decisión. La palabra de Dios va a ser conocida. Esa es la verdadera guerra. Esa es la verdadera batalla. ¿Ve? Pero la gente está dispuesta a pelear. Tú le dices a alguien: ¿sí quieres pelear con Adelia? Sí. ¿Con qué? ¿Con guantes? ¿Con cuchillo? ¿Con arma? ¿Con lo que sea? La gente está dispuesta a eso. Pero cuando se trata hoy, tú y la palabra de Dios, no, yo no tengo nada que ver. El verdadero valor cristiano no lo tenía, porque vivía en su fe, Pedro en su fe en Dios. Pero cuando cambió a la fe, dijo: ahora sí, así nos digan que ya no hablemos. Nosotros obedeceremos a Dios antes que a hombres. ¿Se da cuenta la decisión que tomó Pedro? Voy a mostrarle aquí. Lo que es esto, esta decisión. Si nosotros no tomamos esa decisión, ¿qué va a tomar lugar? Simplemente, ¿cómo puede quejarse el papá? Ay, mi hijo está borracho, mi hijo. ¿Cómo puede quejarse la mamá? Mi hija tal vez está malogrando su vida. ¿Cómo puede quejarse? Si él es el culpable, él es el que apoyó eso. ¿Cómo puede quejarse el predicador? La iglesia no avanza, la iglesia es desobediente. ¿Cómo puede quejarse? Si él es el que está colaborando y no trabajando para que la ignorancia salga de la gente, de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No solo les pasará desgracia aquí en la tierra, no solo aquí en la tierra arruinarán su vida. La gente: solución, me voy a la iglesia, lloro ante el pastor, ¿eso va a solucionar? O sea, Señor, perdóname, lloro un momento y desde ahí soy fiel a la iglesia. Eso no se va a solucionar. Permítame mostrarle que cuando usted va a ir allá, usted tiene que llevar un requisito para entrar, como un pasaporte. Señor, yo soy fulano. No, a mí muéstrame tu identificación, le va a decir. Mensaje: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Ve?
Y es una decisión a la que debemos nosotros tomar, caminar en ello. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque se requiere un genuino valor cristiano. Y ahí es donde va a tomar lugar los resultados. Ahí es donde va a tomar lugar los resultados. Mire, no te apoyes en tu propio conocimiento, el mensaje. Párrafo 34. Párrafo 34. Párrafo 34, observe estas cosas. Dice: yo creo que sería una buena exhortación hoy día si le dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación, no hay nada mal, no hay nada en contra de eso. Entonces el profeta dice, humanamente, no, todo padre, está bien, dice, que tú le enseñes a tu hijo, tienes que estudiar, no tienes que, pues, perder tu tiempo, si tienes la posibilidad de estudiar, tener una profesión, dice, yo creo que eso está bien. ¿Ve? Nada en contra de eso, pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínense hacia la palabra de Dios y dejen quieta la educación por causa de la palabra de Dios. Porque la educación durará y te brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual aquí en la tierra. Pero eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda a usted y le ayudará en lo económico y su sustento, y quizás le hará una vida un poco mejor a usted, y es bueno eso. Pero recuerde una cosa, hijo mío, tú tienes que morir un día. Y no importa cuánta educación tengas aquí, ni cuán bien lo hayas pasado, cuánta cultura puedas acumular, sin embargo tendrás que encarar la muerte, porque está escrito: el hombre debe morir y después de esto el juicio. Entonces la muerte no es tan mala, pero llegar al juicio es la parte lastimosa. Usted puede morir, pero después de esto el juicio. Y Dios no le va a preguntar a usted allá al otro lado, Él no le va a preguntar cuánto estudio tuvo aquí cuando estuvo en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló. O tal vez si usted tiene su licenciatura en letras, o cualquier título que usted pudiera haber tenido aún como ministro, ni siquiera le va a decir: oye, ¿fuiste ministro? ¿Qué fuiste? ¿Apóstol? ¿Predicador? ¿Evangelista? ¿Qué fuiste? Ni eso le va a preguntar, dice. Señor, ¿y qué? Y cuando yo vaya allá, piénselo un poquito. Cuando usted vaya allá, quién sabe, mañana puede ser, ¿no? Puede tocar a nosotros, quién sabe. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero ¿qué va a pasar al otro lado? Ay, si me voy con el Señor, ¿qué cree que va a pasar? Se da cuenta que la gente sueltamente dice: ay, ya se fue fulano con el Señor. Pero hermanos, ¿cómo puede irse alguien con el Señor cuando tenemos las reglas de la palabra de Dios aquí para operarla? Cuando uno se va allá, dice, uno tiene que saber: ¿y qué va a pasar? ¿Por qué voy a entrar? Señores, que yo fui a la iglesia, ¿qué cree que le va a decir? Si yo le preguntara: ¿por qué crees que yo te debo dejar entrar a la vida eterna? ¿Qué le respondería usted? ¿Sí? No, que Señor, yo soy bueno, yo no hice mal, yo ayudé en la iglesia, y tal vez hicimos una reunión, una convención, ¿no? Yo fui músico, Señor. Yo puedo decirle: Señor, tal vez yo prediqué, ni como ministro, si le va a preguntar. Señor, yo era predicador, eso no me importa, yo no estoy preguntando eso. Entonces dice, ¿qué? Ni siquiera dice, le va a preguntar como ministro. Eso no le va a ser requerido a usted. Pero aquí está el requisito, dice. Pero sí le será requerido a usted lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, vas a entrar. Muy bien, ven acá. Hablemos de mi mensaje, hablemos de mi palabra. Y él no le va a preguntar una partecita, hermanos, porque el hombre vivirá, dijo Jesús, por toda palabra que salió de la boca de Dios. Y mientras usted tiene su jornada aquí en la tierra, más vale que trabaje. Nosotros no queremos engañarnos ni engañar a nadie. ¿Sí? Nosotros queremos darle la noticia que la Biblia dice. ¿Quiere usted, al terminar su jornada, si es recibido por Dios? Pues trabaje arduamente hasta que usted sepa qué responder de la palabra de Dios. Al Señor no le va a decir: bueno, yo pienso, me imagino. Él no le va a decir esas cosas. ¿Sí? Entonces dice, pero sí le será requerido. ¿Ve? Lo que usted hizo con respecto, lo que usted hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios, allí es donde está el requisito. Es el requisito para entrar allá, el pasaporte. ¿Por qué? Se da cuenta, es tan importante que usted conozca la palabra de Dios, la haga conocer, que aquí, ¿qué hace? Aquí le cambia su vida a su hogar, aquí le cambia su vida a cualquier persona. ¿Cómo cambió su vida Raab? No por miedo de irse al infierno, la gente lo amenaza: te mando al infierno, te entrego al diablo y la gente va a cambiar. No, encontraron, leyeron la palabra de Dios y eso cambió su vida. ¿Se da cuenta? Entonces dice, aquí cambiaría su vida de la gente, pero también la palabra de Dios, que usted la conozca, le haría entrar allá.
Dios envió un mensaje para decirnos esa noticia, para decirnos la verdad que ya estaba escrito en la Biblia, para aclarársela a nosotros. Pero se requiere que usted trabaje por ello. Por eso la entrada ya depende de usted, porque Dios envió la Biblia y envió el mensaje para entender la Biblia. Que usted no la tome importancia, ¿cómo va a ir allá? ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no vemos que otro lo hace. Porque estamos esperando si alguien lo hace, ahí sí voy. Empiece usted, hermano. Empiece usted. Trabaje por ello. Empiece usted desde ahora. Por eso dice, ve, sí le será requerido lo que usted hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde está el requisito. Por causa de eso, su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida, dijo él, y conocerla a ella, eso es vida. Porque usted solo puede conocerle a él a través de la palabra, porque él es la palabra, y es la única manera en que usted conocerá a él, es por medio de la palabra. Alguien pudiera decir, ve, este es Dios, o ese es Dios, o aquello es Dios. Eso es correcto. La gente puede decir, esto es Dios, cualquier cosa, pero nosotros regresamos a la palabra, la cual es la verdad. ¿Se da cuenta? Observe, por eso como cristianos, hermanos, queremos entender cuál es la salida, cuál es la solución. No queremos dar un falso consuelo, no queremos decir, hermano, usted tiene que creer que se venga el rapto para irse. Sí, yo creo, pero quiero saber, ¿sí? ¿En qué se basa mi fe? Solo por decir yo creo y ya está. Usted tiene que saber que es predestinado, pero ¿cómo lo sé? Hermano, que mi hogar está en problemas. Ora. ¿Pero qué dice el profeta? Trae la enseñanza de la palabra de Dios. Eso traerá la solución. Observe el mundo de Dios. ¿Qué va a pasar en el mundo de Dios? Dice que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué vino la caída? Porque el hombre dejó la palabra, Dios lo menospreció, no la conoce. Entonces la gente dice, soy ateo. ¿Por qué no la conoce? Porque escuchó predicadores predicar cualquier cosa y dice, yo no creo eso. Si la Biblia enseña lo que ellos dicen, que solo pidiendo dinero, entonces yo no creo eso, dice. Y tienen razón, pues, yo tampoco creo eso. ¿Eh? Pero si la conocieran, hermanos, su vida cambiaría. Su vida cambiaría, pero se requiere vencer todo tipo de oposición invisible que a usted le permitirá leer periódicos, leer revistas, todo tipo de noticias, pero no la palabra de Dios. Se requiere, para pararse, defenderla, conocerla, amarla, se requiere la fe de Cristo. Mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Estoy dándole bastantes citas porque, hermanos, quiero que usted vea por la palabra de Dios, por el mensaje, lo que usted debe hacer con su vida. Párrafo 188, el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Párrafo 188. Dice así, párrafo 188. El filtro de un hombre que piensa son las aguas de separación, ¿no? Y es la purificación del pecado, lo cual es la palabra de Dios. Qué tremendo. O sea, la palabra de Dios lo único que puede lavar. Una iglesia no lo lava, hermano. Mucha gente dice, hermano, yo hacía tantas cosas malas, gloria al Señor, y ahora estoy en la iglesia. Noticias, lo que usted hizo, nada puede lavarlo. Nada puede sacar esa mancha. No importa si usted ya no lo hace, eso sigue manchado ahí. Lo único, dice, que puede lavarlo es la palabra de Dios. Usted puede haber arreglado con la iglesia, con el pastor, pero eso no lo perdona, no lo limpia. Por eso el profeta dice, ¿qué es las aguas de purificación? Es la palabra de Dios. Y el hombre que piensa, ¿no? El hombre que entiende, dice, es el hombre que sabe que él tiene que pararse un día, dice, delante de Dios. Y ese hombre sabe que él tiene que responder por toda palabra de la Biblia. Cuando alguien no piensa correctamente, no entiende estas cosas, no está preocupado, no sabe lo que va a pasar después de su jornada, nada más, ya te mueres, te vas al cielo. Quien sea, con tales que estaba en la iglesia, se muere, se va al cielo. Pero si alguien piensa y sabe pensar bien, dice, toma la palabra de Dios para lavarse, porque él sabe que un día, dice, él tiene que responder por toda palabra que está escrita en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? Ahí no dice, ay, Señor, no me la sé, déjame, la aprendo después. Ya no hay un después. Hoy puede hacerlo, hoy puede cambiar su condición. Allá no se puede cambiar. Estoy mostrándole en el mensaje, ve, estas cosas.
Ahora, quiero leer aquí. Unas escrituras acá en el libro de Proverbios. Para que usted mire cuán terrible es la ignorancia. Estamos mostrando estas cosas, ahora veamos cuán terrible es la ignorancia, hermano. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos hace actuar? Proverbios capítulo 14. La palabra de Dios que trae el entendimiento, ¿ve? Pero mire el Proverbios 14, el versículo, vamos a leer el versículo 15. Observe, dice, el simple todo lo cree, el simple, o sea, o la persona que no conoce, no sabe, no entiende. Cualquier cosa que usted lo diga, se lo cree. Por eso, hermano, tanta cosa se predica en la iglesia, que todo se lo cree la gente, porque no sabe, porque no conoce la Biblia. Entonces dice, ¿cuál es la desgracia del simple, del que no conoce la Biblia? Se lo va a creer todo. El simple todo lo cree, pero más el avisado, más el que sabe, mira bien sus pasos. ¿No? Estoy leyendo Proverbios 14, 15, ¿no? Dice, el simple, ¿no? El que no sabe, dice, todo lo cree. Eso es lo que pasa. Todo lo cree. Piénselo, ¿a dónde está llegando la iglesia? ¿Ve? El mundo de los evangélicos. Mira, llenan el agua de allá de la llave. $100, dice, estos 3 litros de agua. Porque está bendecida. Está consagrada por el siervo ungido. Y si no lo compras es porque eres un incrédulo. Y la gente, sí, porque no quiero ser incrédulo, voy a comprar eso. ¿No? Venimos al mensaje. Si no vas al culto, si no vas a la iglesia, eres pecador. Estás mal, estás en falta. Todos creemos. Aunque tu pastor esté errado, quédate ahí. Y todos creen. Es una condición terrible cuando uno no conoce la palabra de Dios. Dice, hay una ley que Dios mismo dice, por cuanto no trabajas en conocer la palabra de Dios, hay un juicio. Que usted a todo lo va a decir amén. Usted va a cachar la cabeza a todo. Pero el avisado mira bien sus pasos. Más dice, el que conoce, cada paso que va a dar lo mira bien. ¿Dónde voy a dar? Camina nomás sin mirar, camina nomás. No, 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 espere, espere, espere. Quiero mirar. ¿Dónde voy a dar mis pasos? Cuando alguien conoce la palabra de Dios, ya no lo convencen así por así. ¿Eh? Mira, las cosas son así. ¿Por qué? Explícame esto. Muéstrame a ver. Quiero ver en la palabra de Dios. Él no da un paso si primero no mira bien. Cuando uno opera en la fe de Jesús, hermanos, siempre cada paso que da, mira bien dónde lo va a dar. Observe el párrafo, el versículo 16. El sabio teme. Y se aparta del mal. Cuando es sabio, rápidamente, ¿ve usted? Él se aparta del mal. Él sabe lo que va a pasar, porque es sabio. Sabe lo que va a pasar. Pero dice, mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y confiado. ¿Por qué, hermano, nosotros nos encontramos como creyentes? Seguros que nos vamos en el rapto. Piénselo, Pablo dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Pero ¿por qué uno entra en tal conformismo? ¿Ve? A operar de esa manera. Entra en insolencia. Cuando nosotros miramos estas cosas, ¿no? Dice, el insensato se vuelve insolente. ¿Qué significa insolencia? Dice, pereza o falta de voluntad para hacer las cosas. ¿No? Es muy perezoso. Y no tiene ninguna voluntad, ningún deseo de conocer la palabra de Dios. Hermanos, la gente es muy trabajadora para lo natural, pero háblele de la palabra de Dios. Hay mucha pereza, mucha ociosidad. Entonces decía el sabio Salomón, ¿no? El sabio teme, se aparta del mal. Usted no lo va a ver a la persona. Al sabio, dice, la sabiduría que hace le da poder para que usted nunca más camine en el mal. Sin la sabiduría de Dios no podemos jamás apartarnos del mal, porque ya está decretado en la Biblia que solo el sabio se aparta del mal. ¿Se da cuenta el beneficio de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a pedir que su hijo se aparte del mal, que su esposa se aparte, que su esposo, que sus hijos, sus hijas? ¿O cómo el predicador puede pedir que la iglesia se aparte del mal? Si lo único que lo va a sacar del mal es la sabiduría. Por eso la fe de Cristo, no es insensatez, la fe de Cristo, ve usted, es sabiduría
perfecta. Es la mente de Dios. La fe de Cristo, cuando uno entra, cuando uno quiere la fe de Cristo, simplemente toma la decisión: voy a ser sabio en la palabra de Dios. Porque si es de esa manera, me va a lavar, me va a limpiar, me va a hacer una persona libre de caminar en el mal. ¿Cómo entraron? Dice, y defendieron la fe de Dios. ¿Cómo? Allá en esa edad de Pérgamo. Trabajaron para traer la enseñanza, para traer a escena de regreso la palabra que les iba a salvar, dice, a los que estaban en la sombra de la muerte. Y Dios los alabó por ello. ¿Se da cuenta? Entonces está mostrando que hay leyes. Que hay leyes. Que fuera de la sabiduría nadie podrá apartarse del mal. Entonces la gente dice: sí, yo quiero, yo no. Señor, cámbiame, cámbiame. Yo te pido, voy a orar, voy a ayunar. Su ilusión. ¿Cuál es la respuesta? Sabiduría de la palabra de Dios. Vuelvo a trabajar por sabiduría en la palabra de Dios. Pues si la Biblia dijera: anda, ora, ayuna y vigila, y de esa manera nunca vas a llegar a perfección, pues estaríamos nosotros enfocando en eso y haciendo eso. ¿Ve? Pero encontramos estas cosas ahí. Dice: el sabio teme, se aparta del mal. Más el insensato se muestra insolente. ¿Sí? Se muestra como que no puedo. Qué pereza. Le dice: anda, haz esto. No puedo. ¿No? ¿Por qué? Porque león está afuera. ¿Sí? Todo pone excusas y excusas y excusas. Siempre hay excusas, y hablando de dificultades. Dice el verso 18: los simples, gente que no entiende, que no, hermano, que no conoce la palabra de Dios, heredarán necedad. Hay un juicio, por eso dice el simple, el que no entiende, el que su entendimiento es tan ligero, como dijo el profeta, como ir a la iglesia, nada más que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, cosas simples. ¿Cuál será su herencia? Necedad. No va a ser su herencia la vida eterna. Necedad. Estoy mostrándole en la Biblia. ¿Para qué? Para animarlo a cambiar su vida desde esta hora. Que usted tome la decisión de trabajar y quitarle el polvo a los mensajes, a la Biblia. Trabaje. Por eso Dios le dijo a Juan: come el libro. Esa es la única salida. No tenemos por qué engañarnos, que es otra. Los simples dicen: heredarán necedad. Malos prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Se da cuenta? Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Cuando nosotros miramos estas cosas por la palabra de Dios, ¿ve? Entonces dice: ¿quién es un prudente? Alguien que primero, antes de hacer las cosas, examina bien. A ver, espera, espera. ¿Y si hago esto, qué va a pasar? Es un prudente. Hoy, mira, hagamos esto. Sí, pero espera. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si doy este paso, ¿qué va a suceder? Él rápido examina. Entonces, él terminará, ve usted, siendo coronado por sabiduría. No haciendo las cosas por hacer, examinando todo. ¿Sí? Entonces encontramos esta cosa en la palabra de Dios. Rápidamente, el Proverbios 21. Observe el versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto vendrá a la pobreza. ¿No? Nada más hacemos las cosas sin examinarlo, sin nada, terminaremos en esa pobreza espiritual que es tan terrible hoy. Hermano, por eso nosotros no estamos enfocando ni siquiera, ve usted, queremos enseñarle a usted cómo vivir una mejor vida, porque usted lo sabe. Y muchos son buenos en negocios y tienen una vida buena en lo natural, ¿no? Pero la pobreza espiritual, hermanos, esas son las cosas que debe acabarse. Jesús dijo: haz tesoros en el cielo. Debemos buscar, anhelar, ver un pueblo muy rico en fe. Esa fe que viene del cielo, no la fe humana, que cualquier cosa lo derrota. ¿Sí? Observe, mire lo que pasa. Verso 20. Verso 20 de Proverbios 21. Tesoro precioso y aceite, ¿no? ¿Cuál tipo del Espíritu Santo? Hay en la casa de quién, del sabio. ¿Se da cuenta el aceite con qué está asociado? Hermanos, pero se da cuenta que anhelar sabiduría, ser sabio en la palabra de Dios, se da cuenta que ni aparece muchas veces en nuestro pensamiento. Cuando la Biblia lo declara, en toda la Biblia,
¿Acaso no dice Pablo, primera de Corintios, que Cristo es poder y sabiduría de Dios? Ah, yo tengo a Cristo sin sabiduría. Es otro Cristo. Porque Cristo de la Biblia es poder y sabiduría de Dios. Observe. Dice, tesoro preciado y aceite hay en la casa de quién, del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. No vale nada para él, no le da valor. ¿Por qué cree, hermano, que un mensaje tan glorioso dice? Dice que en el cielo no había nadie digno de mirarlo, ni de mirarlo, ni en la tierra ni debajo de la tierra, los siete sellos. Dios nos la trajo y nadie le da importancia. Porque para el insensato dice, lo disipa, para él nada vale, porque no trabaja por ello, no lo da valor. Entonces tenemos un pueblo con un gran mensaje, con gran riqueza. Un mensaje por allá, otro mensaje por acá, y no le saca provecho. Pero en cambio el sabio dice que en su vida de él hay mucho, hay tesoros preciados y aceite en su casa. ¿Se da cuenta? El verso 25. El deseo del perezoso lo mata porque su mano no quiere trabajar. No quiere trabajar por ello. Voy a leer otras escrituras. Estoy aprovechando para leerle varias escrituras. Mire, Hechos capítulo 17, el libro de Hechos. Pablo entendía estas cosas y sabía que las plagas más terribles es la ignorancia. Lo que evita que nosotros entremos a la fe de Cristo. Estamos mostrando lo que es la fe de Dios. La fe de Dios es el mundo de la sabiduría de Dios. ¿Ve? Pero para quedarnos en la fe humana es ignorancia. La fe humana es ignorante de la palabra de Dios. No la conoce, no desea conocerla. No lo da valor a lo, como debería darle valor. Los grandes tesoros de Dios para él no vale nada. El gran mensaje, la confianza que Dios le da de la posibilidad de ser un cristiano, de ser parte de esa novia gloriosa, no le da importancia. Arruina su vida, arruina su testimonio. La fe humana es terrible quedarse ahí. Pero cuando entra la fe de Dios, el mundo de la sabiduría, ¿se da cuenta de los beneficios que hay? Vamos a avanzar aquí en Hechos, en el libro de Hechos. Capítulo 17, dice el versículo 30. Pablo hablando allá en el templo a esta gente, les predica su experiencia, ¿no? Y luego les dice el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De la ignorancia. Obviamente no era gente ignorante en las cosas de la religión, en las cosas, ve usted, de este mundo. Pero hermano, la ignorancia en la palabra de Dios es aquello con lo que Satanás siempre ha logrado sus logros. Observe, la ignorancia es tremenda. Si usted entra a un carro y no sabe lo que es primera, retroceso, va a ser un desastre. Oh, vamos a ver, pone retroceso y acelera. ¿No? Está pensando que se va adelante. La ignorancia, todo mal lo trae la ignorancia. Y para que el diablo, que es todo mal, opere, se requiere el requisito para que Satanás tome la vida de alguien, se requiere que esa persona haya tomado la decisión de ser ignorante en la palabra de Dios. De ser ignorante en la palabra de Dios, de no conocer la palabra de Dios. Es el requisito que Satanás necesita de una persona. Él no puede usar a cualquiera, se requiere a alguien que ignore, porque el que sabe, ¿ve usted? Él examina bien las cosas. Antes de dar un paso, examina bien. El otro se lo cree todo, todo lo que le dicen se lo cree. ¿Sí? Oye, mira, ¿ve? Si alguien no sabe, ¿no? Pues le estafan, le dan billetes falsos, le dan por otra cosa. Es terrible la ignorancia. Entonces dice, ¿ve? Dios manda, dice que se arrepientan de esa ignorancia. Por cuanto, dice el versículo 31, ha establecido Dios un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe. ¿Se da con qué conecta el salir de la ignorancia? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ah? No es que la gente tiene fe, sino él pagó el precio y manda que la gente salga de la ignorancia. ¿Cómo? ¿Cómo voy a salir de la ignorancia? Por la fe que él está dando a la gente. La fe que él está repartiendo a la gente. ¿Sí? Rápidamente voy a leerles el primera de Pedro, capítulo 1. Voy a mostrarle cómo los apóstoles sabían qué le decían a la iglesia, qué le predicaban. Para que nosotros
sepamos, ve usted, en qué cosas debiéramos estar operando. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 13. Observe. Por tanto, dice. Estamos leyendo la Biblia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? ¿Ceñid los lomos de qué? De vuestro entendimiento. ¿Ah? Eso es lo que Pablo hablaba a Pedro. Ya es Pedro hablando a la iglesia. Ceñid los lomos. Ajustar bien nuestro entendimiento. Hacerlo preciso, exacto. Perfecto. Ceñid los lomos. Sed sobrios. No estén hablando una cosa por otra. No como uno que no es sobrio, un borracho empieza a hablar una cosa y otra. No, lo digo. Sed sobrios. ¿Qué más? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Con qué está conectados los deseos errados? Con la ignorancia. ¿Se da cuenta? Todo, uno dice, hermano, yo como joven quiero vencer, pero los deseos me ganan. Simplemente, todo deseo errado está conectado con la ignorancia de la Biblia. Con la ignorancia de la palabra. La ignorancia de la palabra de Dios es lo que ha causado, lo que ha traído la consecuencia de todas las desgracias en el ser humano. Amén. Delincuencia, codicia, inmundicia y toda cosa errada. ¿Acaso no dijo Jesús que lo que sale por la boca sale del corazón y contamina al hombre? De ahí sale adulterio y todo. Por eso que dijo el salmista David: en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ellos sabían la clave. Señor, yo quiero vivir una vida limpia y santa. ¿Cómo lo hago? Ahora ayuno, voy a dejar de comer este cuerpo pecador. No alimento la carne y sacan todas esas cosas. Hermano, guarde y trabaje hasta que la palabra de Dios esté en su corazón. La palabra de Dios lo guardará de toda cosa errada. Por eso dice, como hijos obedientes, los que han entrado en obediencia, no os conforméis, ya dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por eso Pablo los llamó a arrepentirse de esa ignorancia, ¿no? Estamos mostrando estas cosas en la Biblia. Rápidamente, Efesios 4. Estamos mostrando lo que es la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, la fe humana que trae, ¿qué es? Es el mundo de la ignorancia. Sabemos que tenemos que ir a la iglesia, sabemos todas las cosas generales del cristianismo. Pero no sabemos, ¿ve usted? Cómo administrar nuestra vida. No podemos vencer nada. Cada cosa nos gana. Como hogar no sabemos administrar el hogar como debe ser. ¿Sí? No tenemos, termina la gente con problemas y que se fue la esposa y que no sé qué y me puedo casar de nuevo y tantas cosas. Predicadores terminando en adulterio, terminando caídos y la iglesia tolerándolo. ¿Qué es lo peor? Oh, hermanos. Es terrible, pero lo hace por ignorancia. Porque no conoce. Si conociera la palabra de Dios, no solamente pasa que ya la aprendo, la conozco. Dice, ¿qué es? Sale fuera de escena todos los deseos errados, todos los pensamientos errados. Observe, era Efesios, ¿no? Efesios capítulo 4. Por eso estamos mirando verdades, hermano, con las cuales usted trabaje, diciéndole cuál es la solución. Estamos mostrando la solución, es la fe de Jesús. Pero estamos mostrando que la fe humana simplemente no puede amar la sabiduría, ser sabio en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Obsérvelo. ¿Cuánta gente de fe humana no pueden creer ni el bautismo? Millones dicen, estudio la Biblia y estoy en el seminario. Se da cuenta que van al seminario, van a institutos teológicos y reciben sus diplomas de doctor en teología y no se sabe ni el bautismo. En el nombre de Jesucristo. Ni siquiera que los siete sellos tenían que abrirse. La ignorancia solo es un fingir que estudio, un fingir que leo. A veces el predicador sale con su montón de notas ahí pensando, uy, qué estudioso el predicador. Pero no nos dice cómo lograr esa victoria. Pero estamos mostrando aquí lo que lo lleva a usted a una victoria total. Por eso dice, la fe de Cristo es la que les llevó a ellos vencer en esa edad de Pérgamo. No le temieron, vieron al diablo, se fueron al diablo, ve usted. Y lo desafiaron en su propio trono y trajeron una realidad para el resto del pueblo de Dios. No fueron muchos, pero lo hicieron. Y en esta edad, en este día, no será la excepción, solo que será más glorioso. Entonces, observe Efesios capítulo 4.
Dice el versículo 17. Este es Pablo hablando. Vimos lo que habla Pedro, cómo les enseña, ¿no?, que la ignorancia era lo que los tenía atados. Ustedes dicen, estaban como el resto de las personas atados, en deseos cerrados. Eso era por la ignorancia. ¿Sí? Porque la fe humana, oh, creo en el Señor, pero sigo ignorante. Me pregunta, ¿cuál es el primer sello? ¿El séptimo sello? No, los sellos todavía no están abiertos. Qué ignorancia, hermanos. Cuando Dios abrió el libro Cordero, abrió el libro. ¿Se da cuenta? Y si es el predicador el que debiera ayudar a que el pueblo la conozca. Todos juntos debiéramos trabajar para salir a ese mundo de la sabiduría, donde está el poder de Dios, donde está la fe de Cristo. Observe, versículo 17 de Efesios 4. Esto pues digo, este es Pablo ya, y requiero en el Señor, ¿se da cuenta que en Hechos había hablado eso? Y requiero en el Señor, yo requiero, dice, pero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están ajenos, lejos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. Pedro dice, no andes como los demás gentiles, que andan en su mente errada y todas esas cosas, por la ignorancia. Pablo dice, ¿por qué andan el resto de los gentiles en la vanidad de su mente y en todas esas cosas, y lejos de la vida de Dios? Por la ignorancia. Por eso viene el profeta y nos dice, la ignorancia trae delincuencia, la ignorancia trae violaciones, trae adulterios, trae lascivias, trae fornicación, trae robos, trae asaltos. Y la gente se queja, quiere vivir un mundo más seguro, pero no corre por sacar la ignorancia de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? El mundo no va a correr, pero habrá un pueblo que correrá. Y Dios lo sacará antes de que caigan los juicios. Esa es la fe de Cristo. Entonces dice, esto digo, esto requiero en el Señor, eso requería a esta gente con el Espíritu Santo de Éfeso. Pedro lo mismo. Para ellos era claro cómo la iglesia puede ser poderosa. Pero los pentecostales, ¿se da cuenta? Que se cegaron completamente en la doctrina y empezaron a decir, sí, la vida de Cristo, la fe de Cristo, el Espíritu Santo. Fácil, hablen lenguas. O sientes un calorcito que corre por tu cuerpo, ya tienes el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? No podían vencer, no podían cambiar su vida. Entonces decía, sí, es que el Espíritu Santo no es una vida limpia, no es una vida. Y no conocían nada de la palabra de Dios, y a eso llamaron Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te falta? Si ya tienes el Espíritu Santo y no puedes vencer, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer vigilias, le mandan a hacer todo. Tienes que hablar bien del pastor, tienes que atenderlo, tienes que celebrar su cumpleaños, y tanta cosa. Y la gente hace todo y no vence. Pero vaya por lo que sí funciona. Corra usted por lo que sí funciona. Olvídese del cumpleaños del predicador. Olvídese de atender tantas cosas naturales. Y corra por atender su necesidad de recibir, entrar en la fe de Cristo, lo cual es la sabiduría de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces vemos esas cosas, ¿ve? Entonces, ¿qué decía? Esto pues digo, requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demás? Ah, porque voy a la iglesia. ¿Se da cuenta que años? Y la gente, algunos se mantienen y con miedo y con miedo. Y luego falla. Y ya nos hemos acostumbrado que por un tiempo la gente está bien, por un tiempo mal. No es cristianismo eso. Hermanos, ¿ve? Usted te ve en el área y dice, yo quiero vivir una vida cristiana y ver cristianos que hoy están bien, mañana mejor, el otro mes mejor, 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 hasta hacia eternidad. No, yo me rehúso a aceptar ese otro. Que hoy bien, mañana mal. No, eso no es cristianismo. No hay Biblia para respaldar eso. Por eso Pablo, que no ande como los otros gentiles. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos andan en la vanidad de su mente. El problema de todos está en su mente. Ahí no está la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Dice, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, entorpecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Y por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y por esa ignorancia, entonces dice, por la ignorancia que en ellos hay, entonces por la dureza de su corazón. Entonces, en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, piénselo, la ignorancia, ¿dónde los llevó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué la gente falla? ¿Por qué la gente cae? Ignorancia. La fe, cuando yo tengo fe en Dios, simplemente esa fe está acompañada con el requisito: ignorancia. Y no puede vencer, no puede pararse por Dios. Tú estabas con Pedro, ahí no puede pararse por Dios. Tú estabas con Jesús, le dijo, no puede, lo negó. Pero cuando salió hacia la fe de Cristo, ahora dijo, es más necesario obedecer a Dios antes que a hombres.
este hombre puede decirme una cosa, pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene la fe de Dios, primero a Dios antes que al hombre. Así se para la fe de Dios. Esta mente puede decirme algo, mi gusto puede decirme algo, mi deseo puede decirme algo, mi imaginación puede decirme cualquier cosa, pero si la fe de Dios está en mí, yo diré: es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Así de firme y poderoso separará a cada cristiano. Pero para ello hay que correr una carrera, hay que trabajar por algo que sí funciona. Lo lava, lo limpia, y es el requisito al otro lado. No solo aquí le cambia, no solo aquí le arregla su vida, es el requisito al otro lado. Usted quiere un buen testimonio, usted no quiere fallar, pero no haya cómo. Le estamos mostrando cómo. Ahora le toca a usted. Toda la cosa que Dios reveló es para que lo hagamos, para que lo cumplamos. Permítame terminar leyendo aquí San Mateo capítulo 7. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, son reuniones especiales, ¿no? Y queremos, hermanos, dar no solamente ve usted hablar o algo, cualquier cosa, sino entregarlo a usted, recursos, para que usted trabaje. ¿Ve? Que usted sepa la verdad por la palabra de Dios, porque queremos a usted verlo victorioso. No queremos ver tanto esfuerzo que hace cada hermano, tanto sacrificio que hace, uno viajando, otro ve usted haciendo todas estas cosas para que tome lugar esta reunión, invirtiendo, sacrificando su tiempo. Hay que tener respeto a eso. Hay que tener respeto a eso y hay que trabajar para darles cosas que de repente el mundo natural, la carne humana, hasta va a decir: no, pues yo quiero algo diferente, algo que me digan que no hacer nada. No, pero su alma va a responder a eso. San Mateo capítulo 7. Decía el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Qué declaración de Jesús, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Y nosotros estamos viendo la voluntad de Dios, es lo que dice su palabra, y estamos mostrando eso. Ahora escucha esto: pero porque muchos me dirán en aquel día, ¿no? Jesús sabiendo lo que va a pasar, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el profeta dice, y Jesús no dijo que no era así. Jesús dijo: está bien, pero Señor, eché fuera demonios, sí, pero no conocía mi palabra. Hice milagros, pero no amaste la sabiduría. No amaste la sabiduría. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Desciende lluvia, va a haber problemas, hermano. Una persona que opere en la fe de Dios, va a venir vientos contra él, va a venir todo tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? A él no lo sacude nada de eso. A él no lo derrota eso. Todo tipo de ataque del infierno, ¿cuál es la diferencia? Que a él no lo sacude eso. ¿Por qué? Porque está dispuesto a seguir la instrucción de la palabra de Dios. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí está Jesús otra vez contra la insensatez. El que no puede vivir la palabra de Dios es porque está insensatez. Está insensatez. Edifica su casa sobre la arena. Desciende lluvia, viene ríos, sopla vientos, da con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué la vida de la gente se cae, es derrotada? ¿Las circunstancias lo derrotan? Insensatez. Insensatez. Proverbios. Capítulo 8. Solo el capítulo 8, versículo 32. Dice esto: ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed que sabios. Y no lo menospreciéis. Dice: escucha, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, ¿no? Aguardando a los postes de mis puertas. ¿Quién está diciendo esto? Usted puede leer todo el capítulo y dice: la sabiduría clama esto, ¿no? ¿Eh? Puede leer desde el versículo 1. ¿No clama la sabiduría? ¿No da su voz la inteligencia?
Y empieza a decir, ¿y qué dice? Versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Escucha esto, el verso 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y todos los que me aborrecen aman la muerte. La vida está conectada a la sabiduría, y fuera de la sabiduría está conectada a la muerte. Por eso Dios, sabiendo lo que necesitamos, envió su palabra, envió un mensaje para llenarnos de la sabiduría de Él. ¿Se da cuenta? Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Tomemos la palabra de Dios y trabajemos con ello, con mucha sinceridad. Todas las demás cosas que hacemos sin amar la sabiduría, simplemente es amar la muerte. Es bueno reunirse, es bueno hacer esta reunión, es bueno lo músico, bueno lo cantante, bueno la predicación tal vez. Pero si no amamos, no somos sinceros con el enfoque de Dios hacia la sabiduría, simplemente es amar la muerte. Es una gran bendición aquí, porque le dará una victoria. Saldrá fuera de escena toda cosa errada. Dice, usted ya mirará cada paso que da y sabrá sus consecuencias. Y el requisito al otro lado. El hombre que piensa sabe, dice, que Dios le va a preguntar por toda palabra de la Biblia. Esa es la carrera que usted debe correr aquí como cristiano. Trabajemos por ello, que este compañerismo sea enfocado en esa dirección. Porque esa es la necesidad en esta hora del mundo entero. No todos van a prestar atención, no todos van a responder eso, porque ya les gustó vivir ese mundo de arruinar sus vidas, de corromper sus vidas. Para justificarse, quieren que las leyes les apoyen a la inmoralidad, quieren que los gobiernos apoyen, quieren que la iglesia apoye, ¿sí? Para justificarse su debilidad, que todos los derrota, no puede vencer nada. Pero como dice Pablo, se corrompen, porque se dan a la lascivia y a todas esas cosas, por la ignorancia que en ellos hay. Están ajenos de la vida, ajenos de la victoria. Pero podemos revertir esa situación trabajando con sinceridad por ello. Simplemente, ¿ve? Dios estará del lado de todos aquellos soldados, de todos aquellos hijos de Dios que tomen la decisión de luchar por sus propias almas primero, luego por el resto de sus hermanos. Sabemos con qué. Usted puede decir, yo quiero el bien de mi hermano, tengo un aprecio por fulano, quisiera regalarle tal vez para su cumpleaños, para cualquier cosa, quisiera darle algo a esa persona, lo aprecio bastante, y busca lo mejor que darle. Hermanos, lo mejor que usted puede darle, ayudarle en la sabiduría de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos. Gloria al Señor. Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, Señor, por el tiempo que nos permites pasar alrededor de tu palabra, enfocando, Señor, hacia nuestros corazones esas verdades gloriosas que son nuestra necesidad, que son, Señor, la clave para una vida victoriosa. Señor, te agradecemos por darnos esta oportunidad, esta reunión, este tiempo especial con nuestros hermanos. Gracias por todo ello. Gracias por la fortaleza, Señor, para cada uno de tus hijos, para estas reuniones. Dios, que tu palabra no vuelva vacía. Halle, Señor, corazones en los cuales sea bienvenida y trabaje con ello. Dios, no sabemos el mañana, no sabemos, Señor, cuánto nos queda, pero Padre, hay una sola salida para todos. Hay una sola salida que tu palabra nos declara, aquí y al otro lado, que podamos amar a ellos, Señor, que podamos enfocarnos en ello, que podamos ser sinceros con ello, que podamos ir y revisar esas verdades, oh Dios, hasta que podamos caminar en pos, Señor, de llevarla a los hechos en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo, gracias por todos nuestros hermanos presentes y también todos los hermanos que tengan la transmisión. Que tu palabra sea una ayuda para cada uno de sus vidas, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.